Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, acabo de llegar del gimnasio, como veis estoy todo sudado. Iba a ponerme ahora a ducharme o a hacer cositas y tal, pero han sacado justamente esto, ¿vale? Mientras estaba allí en la cinta ya para terminar. Ya han metido o han implementado el sistema de elogios o el sistema de reconocimiento, ¿vale? ¿Qué es el sistema de elogios o sistema de reconocimiento? Lo vamos a ver justo ahora, pero antes deciros que me podéis seguir perfectamente y gratuitamente en mi Twitter o X, no sé cómo se llama la verdad. Se llama X, pero todo el mundo dice Twitter Caramelo/ESP, ¿vale? Es fácil seguirme y, en fin, aquí vais a encontrar bastante cositas, además de cosas mías, como por ejemplo que la novena temporada de The Walking Dead me parece una castaña. Voy por la décima y me parece un truñaco grande, pero bueno. ¡Vamos al lío! Sistema de reconocimiento. Funcionamiento. Bueno, esto vamos a pasarlo por alto, la verdad. Funcionamiento, reconocer a los demás. Los jugadores podrán reconocer a los demás al final de una partida rápida, estándar o clasificatoria a través de la pantalla de reconocimiento. Cada sesión los jugadores pueden reconocer hasta a dos compañeros de equipo seleccionando una de estas tres categorías. Además de mostrar tu agradecimiento a los compañeros de equipo, puedes votar para reconocer al equipo rival. Para conseguir votar con éxito será necesario un voto con la mayoría de sí. O sea que esto no va a hacer literalmente ni el tato. Literalmente, o sea, con todo lo tóxico que es Rainbow Six, literalmente nadie va a decir que el enemigo ha hecho algo bueno. A no ser que sea un youtuber, un creador de contenido, un amigo tuyo, lo que sea, no se le va a hacer. Además, tienes que estar todos de acuerdo para darle esa recomendación. Ni para asomo. Restricciones de esto. Dice, los jugadores que abandonen la partida no podrán recibir reconocimientos. No se puede otorgar dos reconocimientos a la misma persona. Para evitar abusar del sistema, el jugador no puede otorgar más de un reconocimiento al mismo jugador durante un periodo de 7 días. Pues vaya mierda, la verdad. Tipos de reconocimiento. Vale, para otorgar reconocimientos a los compañeros de equipo habrá tres opciones. Por cierto, esto aparece justo al finalizar una partida, ¿vale? Justamente cuando sale la sección de marcador, si estás en ranking, los puntos que te han dado, tal y cual. Justamente ahí es donde aparece, ¿vale? Dice, habrá tres opciones y escoger la correcta ayudará a los jugadores a saber cómo pueden emplear su esfuerzo en el juego. Dice, valor, un buen compañero de equipo con la cabeza fría y con el que te diviertes jugando. Dedicación, un compañero de equipo de fiar que se involucra, desempeña su papel y transmite información de forma activa. O dirección, un compañero de equipo que asume un papel de líder y ayuda a los demás compartiendo conocimiento y desarrollando una estrategia. Por cierto, esto lo implementaron hace 3-4 días, pero estaba totalmente bugueado, ¿vale? O sea, acababas una partida y te salía como la pantalla, pero tienes que esperar literalmente un minuto hasta que se quitara porque estaba totalmente bug. Pero bueno, ¿qué implica recibir reconocimientos? Pero yo aquí creo que entraría en las tres, la verdad. Literalmente, totalmente yo, dentro de una partida normal mía, que lo mismo hay una partida en la que soy super troll y no acepto ninguna de estas porque no me merezco, obviamente. Dice, ¿qué implica recibir reconocimientos? Recibir reconocimientos puede resultar en recibir recompensas en momentos concretos de la temporada, así como las bonificaciones pasivas y temporales. Ten en cuenta que ahora mismo no afectará a la categoría de tu reputación, ahora de momento. Dice, rachas, si un jugador recibe reconocimiento de forma constante, se activará una bonificación de racha que otorga más un 1% de probabilidad de conseguir paquetes alfa. El estado de la racha se reflejará en el centro de reputación, en el panel de escuadra del menú principal. Además, en las partidas para que otros jugadores lo vean, por supuesto, si un jugador prefiere preservar su privacidad, el icono puede desactivarse como parte del modo privacidad. Es decir, que si una persona acumula una racha de muchos votos de reconocimiento hacia sí mismo, podrá acumular, como veis, un más 1% de probabilidad de conseguir un alpha pack. A ver, más 1% es una maldita castaña, no me engañarte. O sea, 1%. Ya, a ver, si me imagino que se pone un 1%, o sea, más 1%, pasa una semana, sigue recibiendo muchos votos, y se te suma otro más uno, ya son dos, y así tres, hasta un máximo, por ejemplo, de 5%, hostias, ahí molaría mucho, pero solo un 1% es bastante ridículo, pero bueno. Dice, a los jugadores con una sanción o penalización de reputación se les detendrá la racha y no podrán conseguir una nueva, vaya por Dios. Recompensas. Además del aumento de la tasa de aparición de los paquetes alfa, si cumples con los requisitos adecuados podrás optar a más recompensas. Dice, en mitad de la temporada cualquier jugador que haya recibido un reconocimiento de esa temporada recibirá un paquete alfa de rareza épica. Es decir, te van a dar un paquete alfa, un alfa pack épico solamente por haber recibido mínimo un voto, ¿vale? Un voto de estos tres reconocimientos cualquiera, ¿vale? Dice, al final de la temporada, eso a mitad de la temporada, ¿vale? Y al final de la temporada,
Los jugadores entre el 25% más reconocido de esta temporada recibirán un paquete alfa de rareza legendario. Es decir, el 25% de los más votados de todo Rainbow Six Siege recibirán un paquete o un alfa pack legendario, un alfa pack amarillo. Eso, bueno, eso lo veo bastante bien. Sigue siendo un poco escaso, la verdad. O sea que la única, no sé, que la única recompensa que tengas es un paquete alfa. Es como, bueno, pues me dan un voto un día que juego con un amigo y ya está, ya puedo hacer lo que me dé la gana. No sé, entiendo que esto... Bueno, voy a leerlo todo y luego doy mi, digamos, mi opinión, ¿vale? Restricciones. Los siguientes jugadores no serán aptos para recompensas de mitad o final de temporada. Los jugadores con sanciones de cualquier tipo, me parece bien. Cualquier jugador que tenga cualquier tipo de sanción, ya sea de baneo de chat, baneo de micrófono, lo que sea, no pueden recibir estas recompensas, me parece bien. Conclusión. El equipo de protección de jugadores sigue trabajando en el sistema de reconocimiento y en el de reputación para apoyar y proteger a los jugadores en Siege. Con esta actualización, nuestro objetivo es aumentar las oportunidades de interacciones positivas dentro del juego, sobre todo para que los jugadores disfruten de una experiencia más positiva en general. Estamos deseando que los jugadores usen el sistema, consigan rachas y reciban su paquete alfa. Avisa aquí sus paquetes alfa, pero realmente vas a recibir un paquete, no vas a recibir mucho más. Voy a leerlo por si no lo he entendido bien. Dice: si un jugador recibe reconocimientos de forma constante, se activará una bonificación de racha que otorga un más 1% de probabilidad de conseguir. El estado de la racha se reflejará, bla, bla, bla. Sí, no sé, portarte bien solo te va a dar más 1%. Me parece muy poco, ¿no? O sea, 1%, un 1 entre 100 me parece muy poco, la verdad. Mira que a mí me gusta portarme bien, yo soy una persona que de normal aguanto bien en los videojuegos y soy súper majete y tal, pero amigos, me dan ganas de simplemente ser malo para que se vea que no merece la pena portarse bien. Te lo juro, hostia, estoy sudando, tío. Uf, es que tengo las lentillas puestas y entre los focos, entre que vengo sudando de la calle y de gimnasio, pues ya miras tú. Lo dicho, conclusión para mí de todo esto. ¿Va a servir para que la gente se porte algo mejor? Pues mira, va a servir para que juegues con un amigo, ese amigo te dé un voto. Una vez que te ha dado el voto, ya está, haz lo que te dé la gana, porque en mitad de la temporada te van a dar un paquete alfa épico, ¿vale? Eso sí, haz lo que te dé la gana, siempre y cuando no seas un tóxico y te metan baneos, ¿vale? Igualmente el tema de las restricciones que te ponen generales, los baneos que te ponen generales son por haber hecho muchísima mierda. Es decir, no te van a poner, por haber matado a una persona sin querer de tu equipo, no te van a poner un baneo y ya no se te quita hasta el final de temporada. No, eso se te dura una partida y ya está. Ahora, si sigues matando a gente de tu equipo y sigues matando, entiendo que sí. Pero para matar sin querer no creo que pase nada. Igualmente, las recompensas me parecen muy escasas, muy escuetas y, perdón, mejor dicho, insuficientes, ¿vale? Muy insuficientes. Que solamente a una cuarta parte de los jugadores se le dé un alpha pack legendario, ¿vale? Por haber hecho, pues sí, por haber hecho todo muy bien, por haber sido comunicativo, tal, no sé, me parece muy poco. Pero bueno, gente, ¿qué opinas al respecto de todo esto? Lo iba a probar en partida, pero no me quiero meter a partida y que esté otra vez bugueado, ¿vale? Así que me comentáis en los comentarios si ya funciona. Se supone que sí, pero es que hace unos días lo pusieron y lo quitaron literalmente a las 2 horas. A la hora y media, 2 horas tuvieron que quitarlo porque estaba totalmente bugueado. Pero bueno, amigos, sin más, un placer en el siguiente videito con más y mejor. Adiós. Ay, por cierto, el tema drops, lo he comentado ya en, creo que en muchos de estos vídeos que he ido subiendo. Ubisoft puso los drops, como ya comenté, para todo el mundo. Pero a las 2-3 horas de estar con los drops todo el mundo, cogieron y los quitaron para todo el mundo. Solo quedaron los canales oficiales, así que por eso puse en oculto el vídeo de los drops, ¿vale? Así que de momento no tenemos drops, así que a esperar, amigos, porque ha sido una cagada por parte de ellos. Lo dan para todo el mundo y cuando... para todo el mundo, perdón. Y cuando pasan 2-3 horas de que todo el mundo lo está recibiendo, cogen y los cortan, en plan, y sin decir absolutamente nada, ¿eh? Que han pasado ya unos cuantos días y no han dicho nada, pero bueno. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.